crecimiento, los números marcan una mejora. Lo que no podemos es quedarnos quietos, y eso es lo que hablaba con el ministro de Agricultura, con el ministro de Educación, con el ministro de Ambiente. No nos podemos quedar quietos, sino que efectivamente tenemos que tomar lo mejor de la experiencia de la cooperación entre el FAO y las autoridades gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, de la academia y del sector privado para profundizar. Un ejemplo claro es mi visita en el terreno a una comunidad indígena en la cual están los diferentes componentes que nosotros, para nosotros son importantes.